Señoras y señores, desde la Ciudad de México, en vivo y en directo, desde el Foro Corona del Hipódromo de las Américas, la XFL trae para ustedes el día de hoy el torneo Team versus Team. Esta noche, Box versus Nippon Kempo. Invitación, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Más el honor de equipo contra equipo. Miguel Jiménez, la zorra, enfrentando a Carlos Ruiz, el Sasquatch. Ahí está la salida. La salida de Miguel Jiménez. Y Bazooka, vamos contigo para que nos des la presentación muy a tu manera. Presentamos la quinta pelea del Team versus Team. Desde la Carpa Corona en el Hipódromo de las Américas, presentamos, representando a la disciplina del box, al señor Miguel Jiménez, la zorra. Y representando a la disciplina del Nippon Kempo, presentamos al señor Carlos Ruiz Sasquatch. El referí para esta pelea, el señor José Luis Mosca. Prácticamente tocayo estos dos peleadores al límite del peso. El medio pesado se queda en el 89.9 y están en 89 kilogramos, así que tienen mucha potencia física. Y ahí están una vez más nuestras compañeras que pues se llaman la atención a todos los presentes en en esta cartelera de NXTEL Extreme Fighters. Vamos a ver, interesante combate, ver si el alcance de un poquito más de 10, casi 10 centímetros de Carlos Ruiz le permite usarlo a su favor. Exactamente, 1.88 de Carlos Ruiz, 1.79 de Miguel Jiménez de la Zorra, pero pues tiene mucha pegada, los dos con miradas de pocos amigos, aunque ahí va el saludo de estos dos grandes profesionales. Y José Luis Mosca voltea las dos esquinas, todo listo, aquí vamos, inicia entonces la quinta pelea de esta noche. Con el pantaloncillo negro, vemos a Miguel Jiménez Lazoro representando al boxeo, y con el pantaloncillo azul, con los guantes azules, Carlos Ruiz el Sasquatch representando a Nippon Kempo. Y lo que ha sido una constante desde el arranque de las peleas, irse al piso, irse al suelo y demostrar el trabajo que tiene cada uno. Fíjate, Memo, aunque soy fan obviamente de los sometimientos, tenía o tenemos muchas ganas de ver un buen knockout, sobre todo por las disciplinas que están siendo representadas aquí con estos peleadores. Pero es inevitable, una vez que se da el clinch, Memo, Mario, es difícil evitar el derribe. Se requiere mucho entrenamiento para poder evitar con un sprawl o con mucha técnica que a alguien lo lleven al piso. Sí, vimos que intentó un medio suplex, le salió un... perdió el equilibrio a la mitad y cayó de espaldas, pero pudo revertir la posición. Ahí está haciendo un buen trabajo en pasar la guardia. Yo creo que es cosa de segundos que va a buscar la montura para otra vez abrir con golpes, tratar de que le expongan el brazo o la espalda para buscar un estrangulamiento. En la posición de los 100 kilos, bien lo dices. Ahí tiene una llave americana, se puede acabar. A punto de concretarla, pero se zafó. Y ahora controlando la distancia, deteniendo la cabeza de su rival. Miguel Jiménez la zorra demostrando que sabe mucho más que solo boxeo. 3.30, lo que indica nuestro cronómetro Nextel en este primer round de la quinta pelea de la velada. Nextel Extreme Fighters, team contra team, equipo contra equipo, boxeo ante Nippon Kempo.
estaría interesante conocer la opinión o qué estarían pensando ahorita los boxeadores de ver que, aunque su estrategia son los golpes, requieren realmente de unas técnicas o defensa o ataque en el piso. Mario, tú que estuviste a punto de pelear hace algunos años con un boxeador, con un campeón, ¿cuál era tu estrategia precisamente para evitar esos golpes que pudieran en un momento dado conectarte en aquella pelea que nunca se realizó? Te lo anticipo, lo que le hizo Randy Couture a James Toney. Pues sí, yo creo que el combate se iba a desenvolver igual, iba a pelear contra el excampeón mundial Miguel Ángel González, que pues, se rajó de último momento. Pero yo creo que con la estrategia adecuada, manteniendo una distancia correcta, eventualmente llegas al piso, y es lo que hemos estado viendo hoy en todos los combates. Ese derribe no se ha podido evitar, y la gente que ha derribado y que ha controlado ha sido en general quien ha ganado el combate. Tenemos ahorita una pelea por decisión y 3 sometimientos. No hemos visto ningún nocaut porque naturalmente las peleas acaban en el piso. Ahí estaba intentando, como decías, Tocayo, la zorra, que es un apodo muy, muy interesante dentro de las artes marciales mixtas. Una americana o una llave al hombro que, pues, a base de fuerza más que técnica, Carlos Ruiz la ha defendido. Y lo que es las llaves americanas, un kimura, pues usualmente relacionados con el jiu-jitsu brasileño. Eso lo estaremos viendo el 21 de octubre, jueves, dentro de otra velada de Nextel Extreme Fighters, cuando los representantes del jiu-jitsu brasileño enfrenten a los del box tailandés. El Muay Thai, no se lo pueden perder, también lo tendremos en exclusiva y en vivo a través del canal 501 de Sky. Por lo pronto, la historia de estos dos peleadores, los dos se mantienen en el piso, en el suelo, y el que ha dominado de principio a fin es Miguel Jiménez. La zorra ha tenido una posición dominante, y Carlos Ruiz, el Sasquatch, a pesar de ser más alto, no ha podido aprovechar esa situación. Sí, no pudo hacer distancia. Lo que esperamos es que se desplazara circularmente, tirara ya, tirara una patada frontal para mantener la distancia. Sin embargo, ha hecho un muy buen trabajo por su parte Miguel en cerrar la distancia y controlarlo, pero queremos ver que evolucione la posición, que busque la montada como le está haciendo ahí, y de ahí tirar una andanada de golpes para ver si le ponen la espalda y poder buscar un estrangulamiento. Sí, muy pendiente José Luis Mosca también, no ha de tardar en poner la pelea de pie, porque como dices Mario, la zorra no ha buscado la transición a una montura o incluso alguna llave de brazo en el caso de que su técnica de piso jiu-jitsu pudiera ser más depurada. Por su parte, Carlos Ruiz nada más sobreviviendo, tampoco ha recibido mucho castigo, y estamos a punto de finalizar este primer round sin mucha acción. En la recta final restan 10 segundos, en cualquier momento va a sonar la chicharra. Carlos Ruiz ha sido dominado. Buen primer round para Miguel Jiménez, la zorra. Ahí está, sonando, se termina. Buen round, reiterando, para la zorra. Un buen derribe que le permitió el control total del round. Y bueno, sobrevivió bien Carlos Ruiz. Probablemente cambie un poquito la estrategia y haya más intercambio de golpes. Apreciando con nuestra cámara Red One Super Slow Motion lo que ocurrió. El suplex, lo que bien decías, lo buscaba, el derribe. Ahí está, se fueron al suelo y ahí se quedó todo este primer round. Pero para Carlos Ruiz, el Sasquatch, pues esperaríamos probablemente en este segundo episodio que aproveche esa diferencia en altura y distancia. Debe ser su estrategia, ya sintió el control de Miguel Jiménez, incluso 2 intentos que podemos ver en este momento en la repetición de la americana. Y bueno, probablemente iniciarán con golpes, pero vamos a ver si pueden evitar el derribe. Es interesante ver que los boxeadores han llamado la pelea al piso. Es lo que hemos dicho a lo largo de la noche, Tocayo, Mario, que se iban a ir bueno, que iban a intercambiar algunos golpes antes de irse al suelo, pero pues no ha ocurrido esto, ha sido lo contrario. Los del boxeo se han sentido bastante cómodos sobre la lona. Así que ya todo listo. José Luis Bosque en cualquier momento dará el inicio de este segundo round. Ready. En vivo desde el Foro Corona del Hipódromo de las Américas. Ahí está, inicia entonces el segundo episodio. Y lo que decíamos de Carlos Ruiz, bueno, ahí está
manteniéndose en el centro del octágono, buscando algún golpe, el cual pues no conecta. Miguel Jiménez aguantando, paciencia de su parte, sabe que muy probablemente en intercambio de golpes pues no tiene que hacer en contra de Carlos Ruiz. Y hemos visto el típico golpe de Nippon Kempo, ese reversible back fist que le llaman en inglés, o un golpe girando todo tu cuerpo, que es muy sorpresivo, y si lo llegan a conectar es contundente. Lamentablemente, mientras se mantenga el movimiento, la zorra o el oponente, es difícil conectarlo. Pero como te decía, aquí ya tiene una mejor estrategia Carlos Ruiz de buscar la pelea a través de los golpes, que le saque provecho a su distancia, y el mismo José Luis Mota los está obligando a la acción, Memo. Sí, ese back fist, como bien lo dices, pues traes toda la inercia del cuerpo y sorprende y puede noquear a tu oponente. Los dos se mantienen en la guardia, muy cautelosos, no quieren arriesgar nada porque saben que en cualquier momento un error marca el rumbo, marca la diferencia. Y otra vez el derribe, es lo que está buscando Miguel Jiménez, la zorra. Vamos a ver si logra el mandar a la lona a Carlos Ruiz, el Sasquatch. Ahora pues lo tiene en contra de ese alambre metálico que rodea el octágono, así va a ser muy complicado. Y José Luis Mosca ahí les indica que pues eso no pueden hacer, tienen que ser un poco más agresivos, proponer. Claro, y que no agarren la reja, que es algo que a veces la tratan de usar a su favor. Ahí lo tiene contra la reja con la posición de los dos underhooks, que se dice cuando tiene los dos brazos por abajo de las axilas. Yo creo que ahí está en una posición muy buena para conseguir el derribe. Debería de intentar enganchar con su pierna izquierda ahí por su parte Miguel. Y ahorita hizo una mejor estrategia al cerrar la distancia porque estaba llevando la peor parte en los intercambios. Carlos se ve que tiene más experiencia en la pelea arriba y pudo hacer más el juego de desplazarse. Sin embargo, ahí que llegan al clinch, debe de buscar Miguel, en mi opinión, el derribe. Raro que Carlos Ruiz, en este caso, especialista en Nippon Kempo, hubiera preferido mantenerse de pie con alguien que en el boxeo, pues en papel por lo menos, es su parte fuerte. Y ahí se están yendo al suelo, la espalda contra la lona de el Sasquatch, y así transcurrió todo el primer round y no se sorprendan si ocurre lo mismo en este segundo episodio. Exactamente, Memo, yo creo que era lo que quería evitar el Sasquatch, precisamente que se fuera la pelea al piso. Uno lo sintió en el round pasado y tratar de usar la técnica de pie. Estaba mostrando el interés de intercambiar golpes, vimos ese back fist que si lo hubiera conectado hubiera probablemente he hecho un daño interesante en la zorra, pero quedan 2 minutos escasos menos y veremos si el referee, que estudió bien el primer round, los pone de pie, porque no va a haber mucha acción, no va a haber mucha acción, salvo quizás un intento también de la zorra de otra americana o montar, pero no hay mucha intención de la zorra de buscar una mejor posición. Ahí están los golpes, decimos siempre, marcan diferencia. Algunos puñetazos, algunos codazos, ahí atacando el costado también del Sasquatch. Pero bien lo decía Estocayo, no buscando mejorar la posición, ahí está muy cómodo. Él sabe que las tarjetas hasta el momento está dominando. El primer round se lo llevó contundentemente, muy, muy claro. Y en este segundo también, desde mi punto de vista, lo está ganando. Sí, aunque en mi opinión ahí el referee creo que debería de hacer una intervención en llevarlos otra vez de pie, porque cuando están dentro de la guardia, no está tirando golpes la persona de por encima, realmente se traen en una posición que es meramente para sostener y no para finalizar el combate, y el criterio es que si está buscando amarrar el combate, los deben de poner de pie. Sí, realmente, como dice Mario, no hay actividad de la zorra, ni siquiera un ground and pound, que es algo muy clásico, algo muy, muy efectivo desde la posición en la que está la zorra. Y bueno, con dos derribes meramente, tampoco diría yo que si los jueces han prestado mucha atención y son exigentes en las actitudes más que en la técnica, pues no ha mostrado mucho la zorra, simplemente un derribo y tratar de usar su estrategia de consumir el tiempo. Ya nos acabamos, Memo, otro round y exactamente, no hubo acción. Quedan menos de 3 segundos, va a sonar la chicharra. En cualquier momento, ahí está, los dos se separan, cada quien a su esquina. Y bueno, muy
Muy peleado. Mucho desgaste físico de estos dos hombres. Aquí estamos viendo la repetición, precisamente los dos derribes. El segundo, que utiliza la misma técnica, la zorra, en esta ocasión sí utilizó el double leg. Y de ahí, Mario, como bien mencionabas, no hay acción. Simplemente se queda adentro de la guardia, no usa el ground and pound, ni siquiera busca pasar la guardia, lo cual consume el tiempo, y esperemos que el referee ponga un poquito de atención en el sentido de ponerlos de pie si no hay acción en el siguiente round. Sí, yo creo que porque no se está ni siquiera haciendo un intento por pasar la guardia ni por golpear, sino solo por amarrar ahí la pelea. Entonces yo creo que el criterio correcto es restablecer el combate de pie cuando hay tanta inactividad en el piso. Pero vamos a ver ahorita el problema de cuando llegan al piso y no busca por su parte la zorra finalizar el combate, es que le da otra oportunidad a su oponente de empezar de pie y de noquearlo, porque entonces en lugar de tenerlo que haber derribado una sola vez, lo va a tener que haber derribado tres veces para ganar el combate. Pues veremos si Carlos inicia con la misma estrategia, que a mi parecer no quiere ir al piso. Se le ha buscado intercambiar golpes, como decía Memo hace ratito, contra un boxeador, quizás no siendo su suerte. Pero el nipón Kenpo tiene muy buenas patadas y muy buenos golpes. Ese back fist que lo han buscado sus compañeros, no lo han conectado, demuestra el deseo y todo lo que es la técnica de pie también. A ver si aprovecha ahora, le queda un solo round, 5 minutos a Carlos Ruiz, el Sasquatch. Y ahí está la zorra una vez más buscando el derribe. Vamos a ver si logra concretarlo. Pues ya tratando de atacar mientras está tratando de defender el derribe. Y una vez más lo que hemos vivido y visto estos 3 rounds. Esperemos que el ref esté muy atento, que sé que lo va a hacer. Con mucha experiencia, José Luis. Vean cómo se abrazan. Ni siquiera intenta montar, que eso sumaría a la zorra, puntos en sus tarjetas. Mostraría actitud de combate, de mejorar la posición, pero no hay interés. Es parte de las estrategias. Y bueno, iniciando su carrera también en la XFL, estos dos grandes peleadores. Pues sí, ahí tendríamos que ver que buscara la montura. Vamos a ver, yo creo que va a intentar otra vez la llave americana. Aunque lo cierto es que Miguel sí ha buscado controlar la pelea, no ha buscado finalizarla, pero ha hecho bien la estrategia y ha sido consistente en cerrar la distancia, llevar la pelea al terreno que más le conviene y controlar a su oponente. Ahí está buscando meter bien la guardia. Carlos ha tenido mucho esa oportunidad, ya que no se ve la intención de la zorra de montar, siendo que si montara tendría una mejor posición para utilizar las técnicas de golpeo del box, y ahora sí que combinar una buena arte marcial mixta de jiu-jitsu con golpes. Escuchábamos algunas de las indicaciones. Tiene mucho apoyo en las gradas Miguel Jiménez, la zorra. Es lo que le han indicado, mantenerse en el piso. Lo ha hecho bastante bien. Y Carlos Ruiz, pues no ha visto por dónde. Aunque aquí desde la media guardia todavía no ha podido montar. Ya estando en la posición de la montura, pues estaríamos buscando varios golpes. Pero pues ahí está. Están amarrados estos dos hombres. Desde esa posición podría intentar la zorra un triángulo de brazo, lo que vimos con Brock Lesnar y Shane Carwin en la UFC. Lo que vimos con Randy Couture y James Toney hace un sábado. Pero lo que estamos diciendo es, está controlando el combate, pero no está buscando en ningún momento lastimarlo o definir ahí el combate. Bueno, y podemos ver bastante público femenino que son fans de todos, sobre todo de los golpes. A las mujeres les encantan ver los golpes. Eso dice mi compañero Memo, porque le pegan, entonces cree que todas las mujeres les gustan los golpes, pero... Sí, por eso entré a jiu-jitsu. Y me ganan además, ¿no? Bueno, pero tenemos, de hecho, 2 Memos golpeados aquí. Sí, pero una gran entrada. Y lo de las damas, de llamar la atención, porque pues no solo los varones son los que quieren venir a ver las artes marciales mixtas, sino que pues a la entrada, inclusive, Mario, nos tocó
varias mujeres que nos estaban platicando sobre que ven las transmisiones del XFL y de qué esperábamos de esta noche. Están de pie. Este es el momento clave para Carlos Ruiz. A ver si conecta algunos golpes, pero entra muy ansioso. La paciencia de Miguel Jiménez y el derribo. Y estaba, se muestra cansado la zorra. Vimos cómo se puso de pie. Incluso caminó alrededor del octágono tratando de tomar aire. Pero tenemos que reconocer que la zorra ha tenido buena defensa. En cuanto a los golpes, es una de las formas más básicas que se enseña en Jiu-Jitsu. Precisamente que contra un golpe cortes la distancia y busques este tipo de derribes. Entonces, ha utilizado bien la estrategia, ya que Carlos Ruiz no ha mostrado tampoco nada de piso que no es su fuerte. Una pelea muy inteligente por parte de Miguel Jiménez la zorra. Físicamente, muy probablemente Carlos Ruiz es superior. Claro, la distancia. Exacto, y en cuanto a preparación física también. Y por ello, Miguel Jiménez pues tuvo que buscar otras alternativas y lo ha hecho extraordinariamente bien. Vemos cómo se amarra, lo que dice Mario. La zorra se abraza de la cintura y está atascando la pelea. Ya quedan 30 segundos, incluso alcanzamos a escuchar cómo gente del público le grita. Quedan 30 segundos. Entonces, lo sigue, está tratando de hacer un poco de espacio Carlos Ruiz, pero definitivamente no hubo mucha acción. Esperemos también que los jueces tomen eso en su decisión. Aunque sí, todos los derribes que logró Miguel Jiménez le darán la victoria definitiva. Va a sonar la chicharra en cualquier momento. Será muy probablemente el cuarto punto, la cuarta victoria para la disciplina del boxeo. El vencedor de esta quinta pelea del Team versus Team en la categoría de peso medio pesado. El vencedor por decisión unánime es Miguel Jiménez la Zorra.